Lo que hacemos en el día, pues es pues ver el ganado, ver qué es lo que le hace falta, pues darle su complemento, sales minerales y los bloques. Mi nombre es Jesús Antonio Villalobos Alonso. Nuestro grupo, nuestra SPR se llama Productores Agropecuarios Tres Caminos de la Barreña. Yo formo parte de la SPR, soy secretario del Consejo de Administración. Y tenemos más arriba de más de 100 productores socios. Yo ahorita pues no estoy ordeñando, pero de todas maneras estamos viendo el ganado y los otros compañeros que ordeñan a diario. Ese es diario, a las 5 de la mañana ya se está con las actividades de la ganadería. Empezamos con el ingeniero Alberto, pues nos dio la plática, cómo se manejaba Heifer, que todo lo que los lemas de la fundación, ¿no? Que no nada más es dar, sino que son los pases en cadenas. Los pases en cadenas. Y eso es por decirlo, hoy me ayudan a mí, yo mañana lo mío, yo saco y es un pase en cadena. Y de allí, pues vinieron las pláticas. Tuvimos talleres de cómo ir viendo la ganadería y todo el rollo, las siembras del pasto Cuba OM22, y de ahí la siembra de bancos energético y proteico. Aquí más que nada nos sembramos la moringa. Tuvimos talleres desde, ¿cómo le digo? Como de psicología con el Miguel Aranda. Tuvimos en él, pues fue una. Él en sus pláticas te va enfocando de cómo puedes hacer algo sin tener nada. Y eso también nos ayudó mucho a ver esto de que sí podemos hacer las cosas y hacer también los silos. Nos ayuda o nos está ayudando. Más en el tiempo de estiaje, que es el tiempo de secas. Entonces, en esas épocas, pues el pasto ya está más muy bajo, ya está muy fibroso, ya no tiene la misma proteína que debe de tener el pasto. Y entonces, el darle el silo, pues le damos un complemento a las vacas a que se nutran un poco más mejor. En acelerando ingresos, pues sí, también nos dieron cursos para fortalecer lo de las mezclas, hacer las sales minerales, los bloques, ver lo de sanidad animal, el bienestar animal también. Nosotros como ganaderos nos hemos topado, o traemos un médico, pero no nos da todo el tip lo que debe de ser, ¿no? Entonces, con la fundación y el médico que venía ahí, pues él nos enseñó cosas de que hay otros médicos que no se lo enseñan a uno. Cómo debemos de hacerle al ganado, a dónde, en todas las partes del animal, a dónde se le puede aplicar la vacuna o en todas, no nada más en un solo sitio como estábamos nosotros acostumbrados. Nos eligieron o en las reuniones cuando vinieron nos dijeron que íbamos a tomar cursos. Entonces yo fui uno de ellos que yo tomé Master Trainer y los otros compañeros que se presentan acá. Y nosotros nos enseñó el médico marín o la fundación y nosotros replicamos con otros compañeros que no forman parte de nosotros. Seguimos la secuencia y enseñarle lo que nosotros ya hemos enseñado. Tuvimos otras de planes de negocios. En planes de negocios con Fundación Pro Empleo y Heifer, nos estuvieron dando capacitaciones sobre el enfoque que es acelerando ingresos, que es acelerar ingresos. Y en esos momentos pues era algo difícil con lo del COVID. Entonces hubo momentos que se alzaba mucho la pandemia, pues ya no podíamos ir y pues sí, los compañeros pues están contentos,
porque nosotros o los que vamos, pues le decimos qué es lo que está pasando y entusiasmarlos más. Pues todo eso, pues una, como grupo tenemos que estar, pues compartir lo que nosotros captamos por allá, lo poco, y compartirlo aquí con ellos. Lo de la caja del ahorro, está muy, me gustó. Ahí son cuentas claras. No hay que diga, es que yo no di o el otro sí dio y no. Se lleva una bitácora. Tanto yo tengo mis apuntes y la tesorera tiene la suya y ella es la que firma mi hoja mía que recibió. El objetivo de las cajas de ahorro es, pues para mí es con el fin el mismo lema de la fundación, darle a otro productor, a otro compañero. Les agradezco por estar con nosotros desde Emprendedores Rurales hasta Acelerando Ingresos, y también a todos los colaboradores de técnicos, médicos, y también a nuestros grupos, a nuestros compañeros de trabajo. Les agradezco mucho que en estos días, y más con el COVID, la pandemia que tuvimos, pues fue algo duro, y más que nada pues nos dejó, hubo familias que pues ya están incompletas, pero gracias a Dios pues estamos acá y echándole ganas, y a ver qué podemos hacer y sacar adelante esto. El tener miedo es que no vamos a poder salir adelante.